tal, mis amigos? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con un enorme gusto su amigo Eric de la Torre. Mis amigos, los estamos saludando desde el ejido, ejido Zamachihue, ciudad del Maíz, San Luis Potosí. Hoy en este día, 12 de diciembre del 2022, amigos nuestros, todo México está de fiesta. Y aquí en Zamachihue están celebrando a lo grande a la reina, a la madre de todos los mexicanos, a la reina de las Américas, a la Virgen de Guadalupe, mis amigos. Estamos por acá presentes en este bonito lugar. Ya vamos a arrancar por aquí con una procesión. Después se viene la misa, danzas y la tradicional quema del castillo. Amigos nuestros, acompáñenos porque se viene un programa fenomenal por acá en este bonito lugar. Agradezco enormemente al amigo Jorge Martínez Maldonado. Gracias, gracias por contemplar al canal Cowboy para la Banda para estar presentes el día de hoy en este bonito lugar, celebrando a lo grande a la Virgen de Guadalupe. Amigos nuestros, agradezco también a la familia Martínez Maldonado, a la familia Martínez Salazar y a la familia Martínez García, los cuales están aportando para que el día de hoy les estemos llevando lo mejor de esta fiesta hasta sus pantallas. Amigos nuestros, un saludo enorme, acompáñenos, la fiesta aquí comienza. ¡Ánimo! Mis amigos, buenas tardes, ¿cómo estamos? Ya estamos presentes por acá en el ejido Zamachihue, porque por acá están celebrando a lo grande a la madre de todos los mexicanos, a la reina de las Américas. El día de hoy, 12 de diciembre del 2022, está en manteles largos nuestra madre,
la Virgen María de Guadalupe, y por acá en el ejido Samachigüe la están celebrando a lo grande, mis amigos. Nosotros aquí estamos arrancando con esta grandiosa fiesta por acá en el ejido Samachigüe. Por aquí en un ratito, ya casi de breves instantes, se viene la procesión del silencio por aquí con la entrada de cera. Posteriormente se viene la Santa Misa. Al culminar la misa se vienen danzas de la región, y para finalizar la quema del tradicional castillo. Amigos nuestros, agradeciendo enormemente al amigo Jorge Martínez, que está por allá en la Unión Americana, le enviamos el cordial saludo y el agradecimiento enorme por habernos invitado para estar presente el día de hoy por acá en este bonito lugar, festejando a la Virgen de Guadalupe. Ánimo, mis amigos, para toda la gente que ya se está reuniendo por aquí en la capilla, para la gente que ya se está reuniendo para irnos a la procesión, les enviamos el saludo enorme. Por aquí ya tenemos la participación de una danza. Por ahí se le sigue comunicando por aquí a las personas que están presentes, personas que tengan voluntad, ya que se están ocupando cuatro personas para ir cargando por ahí la Virgen, ya que se va a hacer el inicio del recorrido que se. Thank you.
así de bonito, así de colorido luce la capilla por acá en Samachihue, ya que están festejando a la Santísima Virgen de Guadalupe. Así de bonito, así de colorido el día de hoy está esta hermosa capilla, con tantas flores, tantos adornos que le han traído a la Virgen el día de hoy. Yara Espinosa, saludos para Irma Borjas, ándele muy bien. Yara Espinosa, saludos. Pita Sánchez, saludos, buenas tardes, ¿cómo estamos, mis amigos? Los estamos saludando con un enorme gusto. Por aquí ya, en breves instantes, nos vamos a ir a la procesión, la cual será por todo el rancho por aquí de Samachihue. Por aquí vamos a perder señal y vamos a regresar con ustedes, ya que regresemos de nueva cuenta por aquí a la capilla. Mientras tanto, les estamos enviando estas bonitas imágenes para todos ustedes que están por allá en casita, para que disfruten de las bonitas fiestas. Ciel Vázquez, saludos. Un saludo para todo el comité organizador, para todos los encargados por acá de la capilla, que el día de hoy pues están haciendo posible esta bonita fiesta por acá. Bueno, pues les enviamos el saludo enorme y el agradecimiento por estar realizando esta maravillosa fiesta por acá en este bonito lugar. Los amigos organizadores por acá están poniendo de acuerdo para irnos a la procesión en este día. Va a organizar las lecturas y ahora está bien que viene adelante para que se acomodara luego, pero de todos modos agarran tiempo. No, igual que no vayan para. Bueno, parece que sigue invitando a la gente que está presente, personas que tengan voluntad en ayudar a cargar la Virgen para hacer el recorrido, la procesión que se hace cada año, ya que por aquí se estará saliendo de aquí de la iglesia, pasar aquí por la calle señor Juan de Salazar, así rumbo a la joya, después regresar por el arroyo, a ver, cuéntenos poquito ahorita cómo va a estar aquí, después subir a la escuela. No, pues ahorita el recorrido va a estar de allí de la escuela primaria, de aquí de la iglesia a la orilla del rancho a Montebello, a la iglesia, y ahí regresamos la puerta del potrero y le damos vuelta a las escuelas, llegamos de vuelta aquí a la iglesia. Eso sería lo que es la procesión. La procesión es una tradición que se hace a venerar a la Virgen en el recorrido. Perfectamente. ¿Y después de esto qué sigue? Pues sigue la misa, y de la misa ya pues gente que está en casita también se le sigue a merendar la comida, y de la comida avanzar las danzas. Avanzar. Perfectamente bien. Quema de castillo, a ver. Sí, a las 10 de la noche. A las 10 de la noche, la quema del castillo. Perfectamente. Algo, mi amigazo. Gracias. Recorrido con la Virgen de Guadalupe. Ya que para ahí se les mencionaba cómo era la coordinación que se iba a llevar. Bien, mis amigos. Acaba de llegar. Ya habían venido por acá a esta comunidad de Samachihue. A esta bonita fiesta que está llevando a cabo de la Virgen de Guadalupe. Nos vamos a ir por acá al recorrido, a lo que es la procesión. Nos vamos a ir por aquí en procesión con la Virgen de Guadalupe. Regresamos con ustedes en cuanto estemos de nueva cuenta por acá en la capilla. Acá en internet, ya que después
cuando se regrese de vuelta aquí a la iglesia, se sigue transmitiendo en vivo. Así para que si usted en su casa o aquí en la iglesia quiere estar viendo por ahí en la fiesta, se les comunica que acabó con la banda, está transmitiendo en vivo. Ya que la procesión no va a poder ir transmitiendo porque no hay internet. Pero estando de vuelta aquí a la iglesia, se sigue transmitiendo en vivo la vuelta a la banda. Para que usted le quede un buen recuerdo de esta bonita fiesta, esta de la Virgen de Ida. De Guadalupe, que va a ser así cada la comunidad de San Machegüe. Y se le sigue por ahí invitando a gente que está en casita, váyase viniendo, ya que se va haciendo el recorrido de la procesión con la Virgen de Guadalupe, haciendo un recorrido así de aquí en la iglesia a la joya, para poder regresar con la joya hasta la puerta del poder. Después de ahí, ir a la escuela primaria, se regresa aquí de vuelta a la iglesia. Bien, mis amigos, pues por aquí viene ya lo que es la procesión. Por acá nos comentaron que pues es una tradición salir a darle la vuelta a la Virgen por las principales calles por aquí del ejido San Machegüe, donde vienen, donde participan las danzas y pues toda la gente, en particular toda la gente que quiera acompañar, son los participantes. Por aquí vemos ya presentes las danzas de aquí mero de San Machegüe, mis amigos. De veras que son hartas danzas. Por aquí ya vimos 1, 2, 3, 4 danzas. 4 danzas que son originarias de este lugar. Por ahí ya andan unos comiendo, por allá unos que vienen del ejido La Pendencia. Otros que vienen, me parece que del llano. Un saludo enorme para toda la gente que está radicando por allá en la Unión Americana, para toda la gente que es originaria por acá de este lugar y que pues no están presentes, que están por allá en la Unión Americana, andan fuera, pero pues el corazón lo tienen por acá en estos lugares, las raíces están por acá. Les enviamos un saludo. Pues aquí a través del video les enviamos estas imágenes para que vean las fiestas de su rancho. Fiestas patronales 2022 en honor a la Santísima Virgen de Guadalupe. Aquí vienen presentes y con toda la actitud los muchachones de la danza de caballito, originarios de este bonito lugar, ¿no? Con las pilas bien puestas, zapateándole en esta bonita tarde de 12 de diciembre. Bueno, por acá viene otra danza que se llama Danza Santa María de San Machegüe. Bueno, también por acá con toda la actitud en esta tarde. Por supuesto, por acá viene el contingente
Callejón, la Virgen de Guadalupe. ¿Qué ole? Bien, mis amigos, pues ya. Ya llevamos varios minutos, varios metros, varios kilómetros recorridos por acá en esta procesión. Y las danzas, el contingente, pues no se cansa, no se solean, aunque está un poco fuerte el solecito el día de hoy por acá en Ejido Zamachihue. Pues la gente sigue con toda la actitud, ya que están celebrando con mucho amor y mucho cariño a la Santísima Virgen de Guadalupe. ¡Ánimo, ánimo! ¡Un saludo para el Comelonches! ¡Un saludo para el Comelonches! ¡Ánimo, ánimo, mis amigos! ¿Cómo lo ven? Ven hasta los chiquitines. Los niños vienen con toda la actitud, mandando sus saludos para toda la raza de Ejido Zamachihue. ¡Salud para José Santos! ¡Ánimo, ánimo, mis amigos! Estamos de fiesta, estamos de manteles largos el día de hoy por acá en el Ejido Zamachihue, y así lo están celebrando con esta procesión, el recorrido por las principales calles por acá de este lugar. Bueno, por acá harto contingente el día de hoy, hartas danzas originarias de este lugar. Bueno, un saludo enorme, los saludamos también, gracias por estar participando. Pero de la mañana vengo siguiendo tus pasos. Pero de la mañana. Clara luz del día.
Ánimo, ánimo, mi amigazo. ¿Dónde dejó la mula? Allá anda. Oh, canijo, ahora anda dirigiendo acá a estos bien, chamacos. Bien, no, está bien. Ánimo. Sí. Hay que seguirle. ¿Quién? Iván Martínez. Salud para Iván Martínez. Bueno, le vamos a enviar un saludo enorme también al amigo César Salazar, al amigo Jason Salazar y al amigo Antonio Salazar. Bueno, el saludo enorme hasta San Antonio, Texas. Les enviamos el saludo. Bueno, también para el amigo Jorge, el amigo Jorge Martínez, el saludo enorme para la familia Martínez Maldonado, para la familia, un saludo para Francisco Martínez, para la familia Martínez, un saludo para Alejandro Pérez, salud para la familia Martínez Maldonado, para la familia Martínez Salazar, para la familia Martínez García, el saludo enorme también para señor Evodio Santos, para Jesús Salazar y para Venancio. Bueno, por acá el comité organizador de estas fiestas en honor a la Virgen de Guadalupe 2022. Desde el ejido Samachigüe, mis amigos, ánimo. Ánimo, ánimo, mis amigos. Un saludo para Javier Rodríguez. Para Héctor Duque, un saludo. Para Jorge. Amigos, pues salieron las agüitas y los refrescos para que se refresque todo el contingente, las danzas, toda la gente que viene por aquí en el contingente. Echen un trago de agua porque de verdad que ya llevamos varios kilómetros recorridos en esta procesión. La gente trae sed.
De a uno, gracias. Porque de veras han bailado, han brincado el día de hoy en esta bonita fiesta en honor a Nuestra Señora la Virgen de Guadalupe. Amigazo, estas aguas de parte, ¿quién son? La familia aquí del sector de la Puerta del Potrero. Órale, muy bien, por aquí las de parte de las familias del sector La Puerta del Potrero. Ándele, una agüita, muy bien, una agüita. Están obsequiando por aquí las agüitas y los refrescos para el contingente. Ándele. Fácil de agarrar. Dame una agüita, ándele. Gracias. Ándele. Ándele, una agüita. Bueno, agradeciendo. El agradecimiento enorme a los que pues aportaron. Una agüita. Granito de arena para estas aguas, estos refrescos, estos jugos que le han brindado por aquí a este contingente que vienen por aquí bailando desde ya tiene rato por aquí, desde que inició esta fiesta. Bien, mis amigos, pues vamos a proseguir. Me parece que van a tomar por aquí un descansito, un breve descanso y continuamos. Ánimo, mis amigos. Buenas tardes, mis amigos. Ya estamos de regreso con todos ustedes después de haber recorrido demasiados metros, demasiados kilómetros por aquí en el ejido Zamachihue en la procesión. Bueno, pues ya estamos de regreso con todos ustedes. Por aquí vamos a esperar a que se den las 4 de la tarde para entrar a lo que es a la Santa Misa. Bueno, por aquí todo el contingente, las danzas y demás contingente que venía en la procesión, pues van a hacer por aquí un descanso en lo que se nos dan las 4 de la tarde para pues que llegue el sacerdote y reciba la entrada de cera y pues que oficie la Santa Misa. Mientras tanto, vamos a llevarles las mejores tomas de lo que está ocurriendo por acá en estos momentos. Por acá en la capilla del ejido Zamachihue, mis amigos, estamos de regreso con todos ustedes, enviándoles el saludo enorme para todas las familias por acá de este lugar, para toda la gente que organizó esta bonita fiesta. Les enviamos el saludo enorme, un saludo enorme por ahí para la familia Borjas. ¡Ánimo! ¡Saludos! Bueno, mientras tanto por acá tenemos la participación de una enorme danza. Esta danza sí que son bastantes, son originarias por aquí.
tarde para dar paso con la Santa Misa. Sereno, agradecemos enormemente por aquí al amigo César Salazar, que nos invitó por aquí un refresco, hombre, por ahí ya veníamos algo asoleados por ahí en la procesión. Caminamos varios kilómetros. Sereno, agradecemos al amigo César Salazar que nos dio por ahí un refresquito para la sed. También le enviamos un saludo enorme a Jason Salazar, Antonio Salazar, que están por allá en San Antonio, Texas. Aquí viene por aquí ya la entrada de Cera, donde hacer su recorrido. Y Cowboy para la banda, grabando los mejores momentos de este recorrido, ya que está transmitiendo en vivo desde esta comunidad, en esta iglesia, esta fiesta religiosa de la Virgen de Guadalupe. Esto está transmitiendo en vivo. Voy para la banda desde aquí de la comunidad de San Mayigüe, en esta fiesta religiosa, por aquí ya grabando para que usted tenga un bonito recuerdo de esta bonita fiesta, fiesta que se lleva a cabo cada año, 12 de diciembre. Bueno, mis amigos, por aquí el contingente, las danzas, por aquí van a esperar un momento. En lo que les dan indicación de que pueden entrar con la entrada de Cera y con la Virgen que venía en procesión. Bueno, el saludo enorme y el agradecimiento para todas las danzas que participaron, hicieron su esfuerzo. De verdad estuvo largo el recorrido que se hizo, pues sí estuvo algo cansado. Pero pues los muchachos de las danzas, el contingente, pues no se les acaban las pilas, hombre. Bueno, por acá vemos.
para Jorge y Francisco. María Luisa Salazar, saludos a la familia Salazar, claro que sí. A toda la familia Salazar, un saludo enorme. Amigos, el saludo enorme para toda la gente que está acompañando, toda la gente que está presente el día de hoy, toda la gente que se vino a acompañar a la Virgen de Guadalupe hoy en su día, toda la gente que la está festejando a lo grande por acá en el Ejido Zamaquille, reciba el cordial saludo. Estamos a la espera de que llegue por aquí el sacerdote para la Santa Misa. Un saludo para el amigo Jorge. El amigo Jorge y familia. Para la señora Verónica, el saludo enorme. Para todas las familias que aportaron para que el día de hoy estuviéramos presentes por acá en este bonito lugar, en esta bonita fiesta, el agradecimiento enorme para todos y cada uno de ellos, para los amigos organizadores, para los amigos del comité organizador. Bueno, les enviamos el saludo y el agradecimiento enorme por estar realizando tan bonita fiesta por acá en este bonito lugar. Desde la capilla, ven Espíritu Santo, para todos ustedes esta bonita fiesta de la Virgen de Guadalupe. Yer Espinosa, saludos, ánimo. Buenas tardes, mis amigos. Compartan la transmisión para que toda la gente se dé cuenta de cómo celebran por acá en estos lugares, de estas bonitas tradiciones. Nos vemos por aquí bastantita gente que está participando, que están siendo partícipes de esta bonita fiesta. Bueno, pues saludamos. Yeah.
Thank you.
y del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor, la gracia de Jesucristo, el Hijo de Dios y de la Virgen María, que viene a salvarnos, esté con ustedes. Celebramos la Eucaristía de nuestra fiesta patronal, este día de la Santísima Virgen de Guadalupe. Ponemos en manos de Dios todas las intenciones, necesidades de este pueblo, de este país, de nuestra parroquia, de nuestra diócesis, honrando y venerando a nuestra Madre Santísima, patrona de muchas comunidades, de muchos lugares aquí en nuestra parroquia y también de aquí de San Antiguo. Le presentamos a Él la Eucaristía, lo central de la fiesta, en donde Cristo se ofrece, la Virgen nos lo ha ofrecido, Él se ofrece para nutrirnos con su palabra y con su cuerpo y su sangre. Encomendamos también a los difuntos, también a Joel Maldonado, Salvador Salazar, Francisco Salazar, Alberto Salazar, Julio Sánchez, Juan Salazar, Eusebio Santos, Bartolo Duque, Simona, Cesárea, María del Carmen, Hipólito García, José Luis, Gabriel, Mauro, Federico, Creotilde, Lucas, Leandro, Micaela, Virginia Santos, Pedro Sánchez, Ignacio, José, Carlos, Federico, y todos los demás difuntos, también por las familias Duque Salazar, Salazar García, Duque García, por cada necesidad de ustedes, los aquí presentes y los que no están, donde quiera que estén, para que la bendición les alcance a todos. Pidámosle a Dios que purifique el corazón, que nos perdone por los errores, las ofensas que la debilidad humana hemos cometido. Digamos todos, yo confieso. Yo confieso. Dios misericordioso, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados.
Dios envió a su hijo, nacido de una mujer. Y el lugar, me gustó mucho las palabras.
su obispo. El lugar que tiene la Virgen es un lugar, ¿quién se lo dio? ¿Quién la puso en el centro? ¿Quién la escogió como madre? ¿Quién dice, oye la palabra, Dios envió a su hijo, nacido de una mujer, entonces madre de Dios? ¿Quién le dio ese lugar? Ni el Papa, ni los sacerdotes, ni los obispos, ni ustedes. ¿Quién se lo dio? Dios. Y nadie se le puede quitar, aunque algunos protestantes, ¿verdad? Se lo quieren quitar y dicen, es una mujer, ¿y que ella tuvo más hijos? Pues todos, tú también eres su hijo, que no la reconoces, es que no tienes madre, ¿verdad? Pero somos hijos todos, ¿verdad? Somos hijos de la Virgen, somos hijos de ella. Y que es por obra del Espíritu Santo, dice, nacido bajo la ley, a los 9 meses, y todo como de la forma natural, solo que fue concebida por obra del Espíritu Santo, porque Dios la consagró como templo suyo y la constituyó sin mancha antes él y después del parto, porque Dios así la quiso, que donde él iba a estar, donde Cristo iba a nacer, fuera inmaculada, fuera purísima. Acepta, Señor, los dones que te presentamos en esta solemnidad de Nuestra Señora de Guadalupe y haz que este sacrificio nos dé fuerza para cumplir tus mandamientos como verdaderos hijos de la Virgen María, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo Señor nuestro, porque en tu inmensa bondad has querido que tu madre, bajo el título de Guadalupe, fuera especial madre nuestra, refugio y señora, presencia viva en la historia de este pueblo.
reconciliarnos contigo y entre nosotros y proclamar el Evangelio de tu Hijo para hacer que florezcan en nuestras tierras la fraternidad y la paz. Por eso con todos los ángeles y los santos te alabamos proclamando sin cesar. Yeah.
cantamos. Gracias a todos por la participación, por esta celebración, por su fe, por su danza, por todo lo que en honor a la Virgen han ofrecido y seguirán ofreciendo, conviviendo. Uno como sacerdote quisiera a veces estar más rato, convivir, estar disfrutando de la danza, comiéndonos unas semillas ahí tranquilos con ustedes, pero pues somos pocos sacerdotes, tenemos así a ese día de hoy. Ahorita porque voy a la parroquia a las 6 está la celebración y son las 5:30. Media hora es lo justo que necesito para llegar al paso que yo camino. Bueno, por eso me disculpan si no les atiendo, si no me quedo a compartir, a convivir el pan y la sal con ustedes. Yo sé que siempre son inatentos y piensan aquí, pero siempre nos procuran a los sacerdotes, ¿verdad? Pues gracias. También, solamente hay una. En este mes ya no hay misa, no se acuerdan si hay misa. Ya no hay misa en este mes, alguna boda que enseñaron. No. Bueno, ¿verdad? El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, y permanezca siempre. Amén. También habíamos, me dijeron que invitáramos al obispo para recibir el sagrario. Ya le dije, y en enero no puede. Estaba ahí preparando una ida con el Papa, y este mes de enero y febrero es preparativos. Y en marzo me dijo que sí. Entonces va a ser en marzo la venida del obispo para bendecir el sagrario. Ya luego les digo la fecha porque voy a ver con él. En marzo, ¿verdad? Bueno. Entonces, en febrero, yo creo que el tercer día, como siempre. Muy bien. Gracias. Buena tarde.